Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal y bueno, hoy os traigo un vídeo, pues chica, un vídeo con una poquina más de voz, que ya eso es very important, porque hija de mi vida, para entenderme en el vídeo último que subí, o en el último vídeo que subí, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, en fin, que me lío, tú sabes que yo me voy rapidito por los cerros de Úbeda. Que hoy te traigo unas compriquis que yo hice en el Black Friday y tú dirás, Jenny, creo que vas una poquina atrasada. Y yo te diré, chica, pues cuando el señor de Amazon ha decidido entregarme el paquetón. Así que nada, si te interesa saber lo que yo me he comprado en el Black Friday. Black Friday, ¿qué me pasa hoy, hija de mi vida? En fin. En el Black Friday barra Cyber Monday o previa Navidad, chikumbel, pues ya sabes lo que tienes que hacer, seguir viendo el vídeo. Así que empezamos. Y bueno, mi gente bella, maravillosa y estupendástica, ya estamos aquí otro domingo dominguet con la Jen una poquita mejor de la voz. Como podéis ver, ya puedo casi hacer el grito de la María Carey. ¡Ah! No, todavía no. No estoy todavía recuperable del todo. Los virus en mi casa están así, racata, que chica, de verdad. Mira, no salimos de una que nos metemos en otra. ¿Tú has visto el pedazo de panzote que a mí me ha salido aquí en todo el morret? Pues esto porque yo estuve, como ya bien sabéis, malita del estómago. Claro, me quedé sin voz, pero es que no te lo pierdas. O sea, hace dos días me puse a perder la vida completamente por, pues por donde la espalda pierde su nombre. Tú me entiendes, ¿no? Hija de mi vida, es que así me voy a quedar así, mira, chupa. Y pues no puede ser, no puede ser. Entonces, bueno, en fin, esperemos que ya esta panzota que me ha salido ya sea el último residuo de los viruses. Y ya, pues, chica, dejemos descansar una poquita el cuerpo. Porque si no es que no voy a llegar a Navidad, digo. Bueno, antes de comenzar el vídeo, y como te digo siempre, suscríbete al canal si no lo estás. ¿Por qué? Pues porque te vas a divertir, te vas a reír, te va a encantar, te va a enamorar. Dale like, manipata para arriba. Tú sabes que es súper importante para mí, chica. Porque si no, YouTube ya sabe lo que pasa, ¿no? Que no me mueve el vídeo. Y claro, una cosa, o sea, tú te piensas que yo estoy aquí, que parezco la prima lejana de Frozen, para que YouTube no me mueva el vídeo. No, hija, no. Pues entonces tú tienes que darle like, tienes que compartir el vídeo, tienes que dejarme 300.899 comentarios. Y ya que estás, chica, pues tienes que seguirme por mis redes sociales, que solo tengo tres. Tú ya lo sabes, que son poquicas, y te las dejo todas linkeaditas aquí abajito en la cajita de info. Y chica, pues después de venderte todo lo que te vendo en cada vídeo, y ahora te explico por qué yo voy maquillada de esta guisa, pues empezamos con el vídeo, ¿no? Bueno, mi gente, hoy he querido poner a prueba la nueva tendencia, porque hija de mi vida, tú te vas a dormir y te levantas al día siguiente y ya hay 300.899 tendencias nuevas de maquillaje y dices tú, una cosa, no tengo tanta cara para probar tanta tendencia. Y chica, esta tendencia que yo llevo hoy, que el otro día yo lo biché por TikTok, se llama Eyes Makeup. Claro, tú te estás dando cuenta que parece que yo esté aquí, pues eso, que me haya metido en una urna en el Polo Norte durante, pues no sé, 30 horas. ¿Sabes por qué? Pues porque tengo ahí todo lo que es el... Creo que se me está despegando esto de aquí. ¡Ay, Dios mío! Yo que me había hecho aquí. Bueno, en fin, que la tendencia esta es, chica, pues que parezca que has pasado todo el friaco, ¿sabes? Y que te ha quedado así la cara, pues esto, ¿no? Entre así quemadita la piel por el sol en el frío, porque tú sabes que el sol no te pone morena igual en la montaña que en la playa. ¡Claro! Y en la montaña casi que es más peligroso, así que todo el mundo factor 250 de protección solar. Que no me entere yo que os quemáis, ¿eh? Digo... Y bueno, pues la tendencia esta consiste en esto, en ir pues esto, maquillada como si fueras la prima de Jala de Elsa. Y nada, chica, pues oye, tengo que decir que no me ha quedado tan mal. Aparte es súper sencillo, nada más que necesitas un delineador negro, máscara de pestañas, iluminador, eso sí, a tope, porque tú sabes que llevo aquí, colorete. Y una tintita labial de esta para que te haga el efecto todo mordido, de labio mordido. Así que, oye, si os interesa, dejármelo en comentarios y yo la reproduzco. ¿Qué dirá? Sería un vídeo torra previnci, porque ya os digo yo que esto es más fácil que el mecanismo de un chupete. Bueno, en fin, que me lío. ¿Qué pasa? Que hoy vengo yo a enseñaros el qué. Pues unas compras que yo hice en Amazon, que las hice yo para el Black Friday. Claro, porque la Jenny no es consumista, no. Pero, oye, viendo algunas oferticas, dije, a una cosa... Bueno, sí, tonta no,
¿Me entienden, no? Entonces dije, bueno, pues como yo me voy a comprar así unas cuatro tonterías, digo, pues les voy a subir a mi gente bella, maravillosa y estupendástica, pues una poquina de haul, de Amazon. Porque sí, todo lo que he comprado, excepto una cosa, es de Amazon. Y chica, seguramente ahora cuando tú entres a Amazon, pues estos precios no están. Pero siguen estando más baratos de lo que estaban anteriormente. Bueno, quitando de que tú ya sabes que el Black Friday es como San Valentín, como Navidad, como las rebajas y como todas estas cosas. Es puro marketing, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, yo todo lo que encuentre te lo voy a dejar linkeadito en la cajita de info para que tú le hagas todo el clic y lo biches. Y ya está. Así que nada, vamos a empezar con la mandanga, hija, porque es que me lío y no paro. Como hoy tengo voz, pues no hay quien me calle. Claro. Vamos a empezar con la primera cosa que yo me compré, que dije yo, ¿qué? Este precio me lo tengo que llevar yo, porque claro, una cosa. Bueno, la primera cosita que yo me compré fue este pack de brochas de Real Technique. Digo, son brochas buenas, ¿eh? Lo tengo que decir, tienen un pelo maravilloso, estupendástico y fantabuloso, ¿eh? De verdad, me tendrían que contratar para hacer teletienda. El precio original de las brochas era de 14,99. Y chica, yo lo encontré por 9,99. Dije, ¿qué? Una cosa. Y te viene brochita de blush, de ojos y para el polvo compacto, polvo suelto. Chica, nunca sé de lo que es. Soy yo profesional del make-up. ¡No! Ah, y te viene una Real Technique Blender. Cuidado, que ya no estamos aquí hablando de moco de pavo, porque ya cuando te ponen el numerico, o sea, ya cuando van numeradas las brochicas, una cosa, o sea, ya no es esto brochicas del Siglan. Bueno, en fin, nada más que tienes que ver la consistencia de esta brocha. Esto es preciosísimo. Lo siento mucho. Mirad, esto es una maravilla. Esto es para tú, pues ponerte tú tus polvos para matificarte la cara, ¿sabes? Para cuando tienes esos días, pues esto, brillantosos, que no quieres que sean brillantes, pues maravilloso. Entonces, chica, un manguito así, rosiki, maravilloso. Las brochitas que lleva son la número 400, la número, voy a sacar solo una, porque si tengo que sacar todas, luego tengo, bueno, en fin. La número 200, la 402 y la 300, ¿vale? Y luego lleva esta, pues esto, una esponja blender, una blender esponja, como tú quieras llamarle, biseladita, que tú sabes que esto es una maravilla. Y mira qué tamaño y no está humedecida. Así que nada. Oye, que lleva serigrafiado y serigrafiado. Nunca sabré lo que quiere decir. No me puedo creer que esté aquí la mosca todo el rato. O sea, vale ya, por Dios. Bueno, la esponjita está, tiene serigrafiado, chica, que le han puesto aquí el logo de la marca, y ya, eso ya cuesta unos dineros. Pero bueno, en fin, que chica, yo lo vi y dije, me lo tengo que llevar, porque Real Technique, vosotros sabéis que es una buena marca de brochas. Claro, y chica, por cierto, tienen el calendario de Adviento, no lo sabía. Sí. En fin, que ya sabéis, ahora creo que también las puedes encontrar en, ya te lo diré, en Amazon, o sea, donde me las he comprado yo, por, no sé, 13 euros, 14, tampoco es tan caro. Pero oye, vale la pena. No las he probado, lo tengo que decir. Pero chica, ¿qué quieres que te diga? Maravilloso. Siguiente cosita que tú dirás, Jenny, ¿qué uñas son esas? ¿Dónde te has ido tú a hacerte la manicura? Y te la han dejado así, que te han hecho hasta dibujinchis y todo. Y yo te diré, una cosa, chica. Entonces, ¿sabes que yo, pues esto, me muerdo las uñas? ¿Que está mal? Sí, pero es que el estrés, hija, es o me muerdo las uñas o ya directamente, no sé, me arranco los pelos a mechones, ¿entiendes? Y chica, pues la opción de morderme las uñas, que quieres que te diga, es una poquina mejor. Bueno, esto, amigas mías, no hagáis caso a la largura ni a la pinta de las uñas ni nada de nada, porque chica, esto es unas pegatinas. Digo, son maravillosas, esto cuando yo tenga las uñitas un poquito más largas obviamente quedará muchísimo mejor, pero chica, o sea, ¿qué es esto? Por favor, esto os lo voy a enseñar ya porque ya lo tengo aquí. Mirad, yo llevo estas, ¿vale? Que ves ya. Mirad. O sea, y tú dirás, Jenny, ¿esto qué es?
Bueno, pues yo te lo explico. Estas son pegatinas que luego también te explico por qué tengo estas pegatinas y no tengo yo lo que yo quería comprar. Pero bueno, en fin, primero te voy a explicar esto. Estas son pegatininchis. ¿Para qué? Pues para que tú te ahorres irte a hacer la manicura o para que tú te ahorres coger y pintarte las uñas y salirte y, bueno, todo lo que se lía cuando te pintas las uñas y no tienes maña como yo, por ejemplo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, esto es un pack que te vienen 12 hojas, ¿vale? Para tú, pues esto, engancharte la pegatina en la uña, ¿vale? Dura como unas 3 semanas, o sea, ¿qué maravilla es esta, por favor? ¿Qué maravilla es esta? En fin, entonces, como veis, yo me cogí este pack, dijéramos que tiene estos diseñitos, ¿vale? Pero bueno, en Amazon te puedes encontrar 4.299.899 láminas de estas, de diferentes colores, diferentes diseños, bueno, en fin, tienes ahí una cosa. Creo que tienes packs incluso de 20 hojas de estas, de más, de menos. Y bueno, chica, yo esto es un descubrimiento para la gente que no tenemos tiempo ni para ir a hacernos la manicura, ni sabemos hacérnosla en casa. Y chica, que yo, por ejemplo, me muerdo las uñas, ¿sabes? Y oye, pues para que no se vean tan feotas, y para evitar que morderme las uñas, pues chica, a lo mejor esto... pues hace su función, de antimordida. Que tú dirás, Jenny, esa no es su función. Ya, pero yo me lo invento por la fantasía. Tú lo sabes. Bueno, el precio de esto, nena, tú dirás, Jenny, ¿cuánto te ha costado esto? Esto me ha costado 7,49 €. Y tú dirás, ostras, ¿y el precio de antes? 7,49 €, porque esto no estaba rebajado. No. Por cierto, os voy a decir cómo se pone, ¿vale? Si vosotros queréis un tutorial, tendréis que esperaros a que me crezcan un poquito las uñas, ¿vale? Entonces yo os haré el tutorial de cómo se ponen estas enganchiniquis, ¿eh? Son una maravilla. Bueno, esto en teoría tú te tienes que echar así para atrás la cutícula de la uña, tienes que tener la base de la uña bien limpita, ¿eh? Claro. Y esto va tal que como un vinilo que tú enganchas en la pared o en el cristal. Tú te lo enganchas, te lo vas poniendo bien y luego limas el sobrante, ¿vale? Si quieres cortar, lo cortas, pero bueno, en fin, tú haces así, racata, ¿vale? Y le vas haciendo así con la lima y se corta y se queda pegado. Y luego, para quitar ese efecto que sale brillante, ¿sabes lo que te quiero decir? Este efecto que dices tú, eso es pegatina, digo. Tú le puedes meter un top coat de uñas, tú te pasas un top coat por encima. Yo, por ejemplo, me puse el de Essence que me salió en el calendario de Adviento de la semana pasada, que es con efecto mate, y chica, le ha quitado todo el brillinchi este artificial, claro. Pero que tú te gusta que las uñas te brillen, pues le pones un top coat normal y corriente como el que nos salió en el calendario de Adviento de Mercadona, claro. Y esto es una maravilla, jolines, por 7,49 €. Tú, vamos a ver, hay de pies también, o sea, tú dirás, Jenny, ¿esto es lo que te querías coger tú? No es lo que me querías coger yo. ¿Por qué? Porque yo buscaba estas pegatinas igual, ¿vale? Pero de gel. No sé si habéis visto, se ha hecho súper, hiper, mega viral, y si las compro os haré un vídeo enseñándoos cómo funcionan estas uñas, ¿vale? Van exactamente iguales, pero son de gel. Entonces, es una pegatina que tú te lo pones, te lo enganchas como esta, lo secas con una lámpara ultravioleta, una lámpara de estas de secado de uñas, ¿vale? Y luego esa pegatina se endurece como si fuera una uña de gel, ¿vale? También os dejaré linkeado abajo por si queréis cogeros las hojas de gel, las hojas de uñas de gel, por si la queréis probar vosotros ya directamente, ¿vale? Las lamparitas también me he comprado una, me tienen que llegar, porque hay dos cosas que no me han llegado, que también hice compra en Amazon para el Black Friday, ¿vale? Pero me ha costado 9 € con algo, la lamparita, una mini lamparita, que eso es maravilloso. Bueno, total, que la uña de gel, en teoría, esa que tú te pones que va pegada, lo limas y te queda una uña como si tú hubieras ido a la manicurista a ponerte unas uñacas postizas de estas de gel, que son maravillosas. ¿Qué es lo bueno que tiene? Pues que ya te vienen así, con diseño y todo. Claro, no hace falta ni que te las pinten ni nada. Claro, luego también tienen las normales, que son pegatinas transparentes, ¿eh? Pero, chica, es maravilloso. Es que nos están poniendo la vida. Mira, chica, facilísimo. Claro, hay que aprovecharlo. Siguiente producto. El siguiente producto que yo me cogí en Amazon para el Black Friday es estas hojas plantillas para tú hacerte tus delineados, porque claro, esto, vamos a ver,
Hay gente que no tiene maña. Yo, por ejemplo, que me sale una para Cuenca y otro para Granada. Y chica, Amazon nos lo pone todo fácil. Amazon no, el vendedor que venda esto, ¿vale? Estos son plantillas maravillosas, ¿vale? No sé cuántas llevan, pero vamos, mira, en cada paquetito llevan 4 plantillas, ¿vale? Chica, vamos a ver, es que aquí ya te pone lo que te puedes hacer con las plantillas. O sea, ¿qué es esta maravilla? ¡Por Dios! Esto tú te lo pones así en el ojo, y pues te pones tu sombra. Por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Es que no creo que se vea muy bien, pero bueno, esta de aquí es para hacerte el double line. O sea, esto te lo pones aquí, rellenas el hueco que no tiene plantilla y te deja ahí un ojo, chica, maravilloso, claro. Luego tienes la otra plantilla que es sexy eyeliner, que es así como muy para arriba, ¿sabes? El otro también, el fish tail eyeliner, que es como si tú te pusieras aquí una... ya te lo diré, una cola de pescado, ¿sabes? Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Luego están las otras, que también, pues chica, classic eyeshadow, ¿vale? Para que te hagas tú el clásico ahumado de ojos, ¿vale? Oye, bueno, en fin, extravagant eyeliner, no, es que tienes aquí un montón de cosas, por ejemplo, este, ¿vale? Que es el extravagant eyeliner, bueno, en fin, es que esto es una maravilla, la verdad. ¿Por qué? Porque eso tú te metes, te pones la plantilla, rellenas el trozo que no lleva plantilla en sí, o sea que está vacío, luego te haces así, coges unas pincitas de las cejas, retiras con cuidado la plantilla y te deja el ojo, mira chica, ¡fantabuloso! ¿Que tú quieres que lo pruebe? Pues obviamente lo voy a probar, claro. Ah, y por cierto, te pone derecha e izquierda, o sea, ojo, la R y la L, para que tú sepas, chica, ¿para dónde va cada ojo, cada plantilla? El precio de esto, dirás, Jenny, ¿me puedes decir ya el precio y te callas una boquina? Y yo te diré, ok. La plantilla, las plantillas de ojos me costaban 5,99 € y a mí me costaron 4,63 €. ¿Qué dirás tú, Jenny? Tampoco es un descuentazo. Y yo te diré, ya, pero menos da una piedra. Así que, ok, perdonadme si me sangra el labio, pero es que, hija de mi vida, yo ya no sé cómo curar esto, ya es que ya llevo... Bueno, y por la noche, eso es... ¡Oh, Dios mío! Cuando se seca eso, que eso está más seco que la rodilla de una cabra. Y me levanto y hago así, y bostezo lo que sea, y hace eso, ¡racata! Y mira que me lo hidrato, que me pongo crema. Bueno, en fin. ¡Ay, señor! Siguiente producto. Nenas. Amiguis. Me compré esto. Mira. ¿Sabe lo que es esto? Estos son sombras duocromáticas en crema. Que, ojo, cuidado, las tengo que probar porque... A ver, mira, este es un tono... A ver, es que antes he visto el de la mosca de la caca. Y, chica, este. A ver si se ve bien. Esperaros. Mira. ¿Vale? Este es uno. El pack te van 3 sombritas. Este es el otro. No sé si se verá bien. Espero que sí. ¿Vale? Y este es el otro. Jenny, haz un swatch. Vale, me lo hago. Bueno. Mirad, ¿ves cómo van? Entonces, haz así, racata. Vale. Me lo voy a poner todo directamente, porque como esto no lo podéis coger separado, vale, si lo cogéis vienen así. A ver, tengo que decir que yo esto tengo que probarlo. ¿Por qué? Porque en el pote sí que se ve duocromático o sombras duocromo. Pero chica, en el swatch... Sí. ¡Uy, sí, nena! ¡Uy, ahora que me ha dado el sol! ¡Uy, qué bonito, nena! Mira. No sé si se aprecia bien. Ay, así... Estos son sombras en crema para que tú te sientas mosca de la cacofia o de la basura, ¿vale? Por un momento, porque yo pienso, tú te haces un pedazo de make-up con estas pedazos de sombras, sí que es verdad que cuando le quita el sol... ¡Uy, qué bonitas! Es que no las había visto bien. Y tú dirás, Jenny, ¿qué pasa? ¿Que te compras cosas sin mirar o qué? Si tú supieras, hija de mi vida. Pues estas sombras me costaron 9,50 € y valían 11,89 €. Chica, para esto, para hacerte una fantasía en tu ojo... Perdona. O sea, yo ahora mismo estoy flipando. Sí que es verdad que, por ejemplo, la lila, esta de aquí, si le da el color, si le da el sol, se ve verde. Si no le da el sol, se ve lila.
La azul, si se le da el sol, se ve lila, si no le da el sol, se ve azul. Y esta, pues esta es un poco más complicated. Se ve verde y si no, se ve amarillo. Tú sabes que a mí estas fantasías me encantan. Porque a mí me gusta una mosca de la basura, tú lo sabes, para llevar en el ojo. Claro, me volví loca con la Attraction, con la paleta Attraction de Mercadona. Chica, esto yo tengo que hacer unos make-ups. Te dejaré linkeado todo lo que estoy sacando, para que tú si ves algo que te gusta digas, aunque valga una poquina más, racatá, digo. Chica, que me cogí yo una paletica, de Wet n Wild. Claro. Y tú dirás, Jenny, ¿y por qué? ¿Será que no tienes paletas? Y yo te diré, sí que tengo paletas, pero, yo estas paletas las he escuchado, no sé si se verán bien, espero que sí, ¿vale? Esta es la. ¿Cuál es esta? Chica. Wilkin on X Hills. Ok. Bueno, son todos los nude, como podéis ver, ¿vale? Y chica, es que yo he escuchado que estas paleticas. Son así como una poquina de dobles o de clones de las de Natasha de Nona. ¿Y tú sabes lo que me costó esta paleta? 3,49 euros. Y tú dirás, Jenny, ¿y antes de la rebaja cuánto te costaba? Y yo te diré, 3,49 euros, porque esta no estaba rebajada. Pero chica, 3,49 euros. Ni la he abierto, es que no la quiero abrir, no la quiero abrir. Ya usaré swatches en otro momento, ya haré un make-up con todas estas cosiquis, ¿eh? Pero chica. O sea, por favor. 3,49 euros. Ahí lo dejo. Paletica de Wet n Wild, clon de Natasha de Nona. Que tú dirás, Jenny, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Y yo te diré, pues a lo mejor me estoy equivocando y estoy poniendo Wet n Wild como si fuera Catrice o algo así. En fin, no lo sé. Pero yo sé que sí, ¿eh? Que esto es una poquina parecida a la de Natasha de Nona, pero valiendo 3.289 veces menos. Claro. Siguiente cosa. Mira, 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 mira. Tú dirás, Jenny, ¿qué es esto? Y yo te diré, ¡ay! Esto es una de las cosas que TikTok te hace comprar. Y tú dirás, Jenny, el enganchamiento que tienes a TikTok no es normal. Y yo te diré, chica, no tengo enganchamiento. Pero a mí cuando me pones una cosa mágica de estas de make-up, que pues esto, un racatá, yo dije, vamos a ver, yo esto lo tengo que comprar. Y tú dirás, Jenny, a ver, explícame esto. Un momento. Esto es un labial, ¿vale? De la marca Yankina. Antes de nada te voy a decir el precio. Lo tengo aquí, la chuleta, ¿eh? Este labial valía 6,64 euros. Muy bien, te lo estoy enseñando así. Vale, así. 6,64 euros. Y a mí me ha costado 4,65 euros. Y esto se lo vi yo a tropocientas 1.999 personas en TikTok. Y esto resulta que es un labial mágico. Y tuviera Jenny, a ver, explícame esto del labial mágico. Un momento. No me huele muy bien, ¿eh? Pero bueno, mirad. ¿Vale? Y tú dirás, ¿dónde vas con ese pedazo de azul, Jenny? Y yo te diré, chica, un momento, que ahora te explico, ¿eh? Un momentico. Este labial, que también está así, algo parecido en líquido, este labial resulta que tú te lo pones racatá y te queda así, azul. Pero es muy cremosito, lo tengo que decir. Tienes que esperarte una poquina. Y te dirá, Jenny, a ver, ¿esto qué es? Y yo te diré, un momento, un momento. Esto resulta que tú lo dejas así, secar un poquito, lo quitas, te queda como un labial, una tintita así rosita. Aquí no se debe apreciar mucho, pero realmente sí que queda bonito, ¿eh? Tú le quitas el exceso, no queda ninguna partícula de glitter ni nada. Tú le metes un poquito de gloss ahí en tu morret y te queda así un labio con un tono así de señora viva, con una poquina de gloss y te quedas maravillosa. Tú dirás, Jenny, ¿lo vas a probar ahora? ¿Tú te piensas que yo tengo el morro para probar algo ahora? No, no, no puedo, no puedo, de verdad. Pero bueno, que en algún momento lo probaré. Os dejo la info abajito en la cajita, para que tú lo biches. Porque, chica, dejarte este tonito así rosita en tu labio, así como efecto labio mordido, esto es maravilloso. Sobre todo, mira, para hacerte así el look como el que llevo hoy, de prima fea de Frozen. Así que nada, chica, continuamos.
Y bueno, chica, esto ya sí que es una de las cosas últimas, por no decir la penúltima, ¿eh? ¿Y esto qué es, Jenny? Pues esto es un pack de 50 horquillas, porque quien me diga que cuando compras las horquillas luego las tiene siempre, está mintiendo como una bellaca. Porque tú sabes que tú te compras horquillas. Tú te compras 50.889 horquillas. Y a la semana te quedan dos, ¿eh? Y tú dices, vamos a ver, si yo me compré un pack de horquillas, ¿dónde están todas las horquillas? Pues se pierden, están donde los calcetines de la lavadora, ahí, y donde las gomas del pelo. Porque yo creo que eso es marketing. Como todo en esta vida. Te compras un pack de gomas del pelo que te van 10 gomas del pelo. Quien me diga a mí que esas 10 gomas, después de un mes, o después de una semana, bueno, después de una semana, después de dos, mira, te voy a dar de plazo esto, después de un mes, ¿las tiene todas? Esa persona lo de fiar. Así lo digo, porque chica, no, siempre se pierden, claro. Y con las horquillas, que son más pequeñas, pues imagínate, claro. Quien me diga que ella se compra, no, yo tengo un pack de 20 horquillas, o de 100 horquillas, o de 50 horquillas, me da igual. Y todavía tengo las horquillas que me compré en el año 2002. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Se pierden! ¡Se pierden! Hay que ser realista. Nosotras las mujeres y los hombres y todas las personas del mundo mundial que usa esta clase de gadgets para tu cabello, estas cosas no se guardan. O sea, se guardan, pero tú no sabes. Mira, incluso la persona más ordenada del mundo, esto lo mete en una caja, ¿eh? Lo abre una semana después y ya le faltan 5. ¿Cómo ha sido? No lo sé, no lo sé, pero le faltan 5. Así que la gente que me diga que tiene todas las horquillas que se compró en el 92, miente. Así que, chica, no. Y tú dirás, Jenny, ¿esto fue una oferta acá del Black Friday? Y yo te diré, no, esto lo vi y dije, necesito horquillas porque hace una semana me compré unas horquillas y entre mi hija y yo, pues no sé qué hemos hecho con ellas, ¿eh? Missing horquillas, tú me entiendes. Entonces, pues me compré este pack de 50 horquillas de color negro por 3,99 €. ¿Estaban de oferta? No, era el precio que valía. Pero chica, dije, voy a comprármelas, a ver lo que me duran. La semana que viene os digo, ¿eh? 50, acordaros. Y bueno, mi gente, vamos a por el último producto físico que tengo aquí ahora mismo. Que, estoy aquí, no me he ido. Que es esta plancha del cabello de la marca Cecotec. Y tú dirás, una cosa, Jenny, ¿esto te lo has comprado en Amazon? Y yo te diré, no, esto me lo compré en Consum. Claro. ¿Por qué? Porque tú sabes que yo vivo en Mordor y lo que tengo más al lado es Consum. Y cuando voy a Consum, pues chica, tienen cosas puestas así en los stands, ¿sabes? De repente esto estaba al lado de un juego de sartenes de la misma marca o de un air fryer, pero estaba rebajado. Y entonces yo me cogí esta plancha porque dije, vamos a ver una cosa. Yo tengo mi plancha, que yo me plancho el cabello este que tengo, que ahora tengo que teñirme, no me hagáis caso con las canas, que también os digo que las canas son cosas naturales, ¿eh? Quien se tiña, que lo haga porque quiera, no porque la gente diga, tienes que... Aquí, las cositas, cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Digo. Bueno, que pues esto, que yo tenía yo mi plancha, y mi plancha, hija de mi vida, cada vez que yo me pasaba esa plancha por este pelo que tengo yo ahora de rata, pues, hija, que me arrancaba 350.000 pelos. Entonces, claro, pues no era plan, ¿sabes? Porque ya de por sí tengo poco pelo ahora mismo, pues para pasarme una plancha encima, que esto, me arrancara media mata. Y no, no. Entonces, en mi Maridinchi, que tú sabes que el Maridin es lo mejor del mundo mundial, tú lo sabes, estaba el otro día haciendo la compra y me dijo, amor, y yo dije, ¿qué? Te he cogido una plancha y digo, ¿cómo? Digo, pero ¿cómo tú eres tan rebónico, vida mía? Y me dijo, sí, 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 porque estaba allí en oferta y me costó 14,99 €. Le costó a él. 14,99 € de la marca Cecotec, que tú sabes que esa marca es buena, buena, ¿eh? Chica, 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 chica. Sí que es verdad que es una plancha sencilla, pero oye, que es que tiene, que te puedes alisar el pelo con el pelo húmedo. Que seguramente esto lo busco en Amazon y también está, incluso en la web de Cecotec, ¿eh? Pero chica, se llama Bamba, 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 chica, como una bamba del pie. Y esto es plancha en cabello húmedo o seco. Revestimiento de queratina y aceite de argán y te deja el cabello más brillante. Llega a una temperatura máxima de 210 grados centígrados. Chica, 15 €, 14,99 €.
Mi marido dijo, se lo voy a comprar a mi señora esposa, porque es que si no, en breve va a estar así, con tres pelos, como el Chris Plinklander. Y acabo de hacer una comparación de una señora ya entrada en años. Bueno, pues sí, esto es una compra en teoría de Black Friday o de oferta, porque estaba, lo he metido aquí porque, chica, al fin y al cabo era una oferta que está todo longi, claro. Y bueno, me faltan dos cositas, que una ya os la he contado antes, que es la lamparita esta de las uñas, para hacerte tú tus uñas de gel en casa y secártelas, y otra cosita, que es un calendario de Adviento. ¡Ay! Que el calendario de Adviento es el que abriré hoy por la noche, así que si me llega, porque no me ha llegado, me pone que me llega hoy por la mañana. Espero que me llegue. Bueno, en fin, si no, ya me inventaré algo. Probaremos las sombras. Don't worry. Ya sabéis que tenéis un directo a las 9 de la noche aquí, domingo, dominguet, hoy, ¿vale? Que lo pasé a hoy, porque yo me creí influencer, que tenía 300.899 suscriptores, y dije, ¡ay! Pues voy a hacer un directo enseñando mis compras de Black Friday un miércoles random a las 8 de la tarde. ¿Quién se conectó? Ponegiski. Se conectó al final mi Ibero, más bonita que tú, pero me dijo, Jean, es que me levanto a las 5 de la mañana. Le dije yo, hija de mi vida, vete a descansar, porque es que no es plan, ¿sabes? Entonces dije, bueno, don't worry, no pasa nada, porque yo, tú sabes que yo vergüenza, no tengo ninguna. Y chicas, si no se conecta nadie, pues no se conecta nadie, claro, no pasa nada, digo. Entonces digo, mira, voy a hacer el vídeo de hoy, que era el directo del miércoles pasado, y hoy voy a hacer el directito por la noche abriendo el calendario de Adviento. ¿De qué? Tú dirás, ¿me quieres decir ya de qué es el calendario de Adviento? Pues es de maquillaje. Es el calendario de Adviento de 12 días de Maybelline. Y tú dirás, Jenny, Maybelline es un poco carete. Y yo te diré, chica, es que yo encontré una pedazo de oferta por Amazon de ese calendario, que de precio normal de ese calendario está entre los 44 euros y los 49, depende de qué web tú lo biches, y a mí me ha costado 24,99. Entonces he dicho, a ver, una cosa, yo soy muy fan de Maybelline, en fin, hay cosas que me gustan, como por ejemplo los Superstay Matte Ink de los labiales, pero por ejemplo el Vinyl Ink este que sacó, el Superstay Vinyl Ink, pues chica, no me ha hecho mucho el peso, pero oye, digo, mira, como está todo el mundo arrasando con todos los calendarios de Adviento y no encuentro ninguno, digo, bueno, pues voy a hacer que me traigan el de Maybelline, que estaba, esto, chico, muy rebajado y a muy buena, a muy buen precio. Y pues ese es el calendario que vamos a abrir este domingo, dominguet, a la... ¿Se me está cayendo esto? No. Este domingo, dominguet, a las 9 de la noche, así que no te lo puedes perder. Ya sé que Maybelline no es una marca que a todo el mundo le guste, pero chicas, sí, vamos a pasar un buen rato, tú me entiendes, ¿no? Vamos a ver lo que trae, vamos a descubrir alguna chusta que otra, o no. No lo sé, pero tú sabes que ese ratico, chica, pues nos viene bien, claro. Y también os cuento alguna cosita que otra que ha pasado en mi vida. No, cosas nuevas, cosas nuevas. Y bueno, mi gente bella, maravillosa y estupendástica, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros al canal, darle like, activar la campanita, la opción de todas, para que os recuerde cada vez que subo vídeo, cada vez que subo short, cada vez que subo publicación, cada vez que subo cualquier mandangada de las mías, porque tú sabes que no paro, déjame 300.899 comentarios, porque tú sabes que yo te contesto, te doy corazón, tenemos conversaciones tomolongas aquí en la cajita de comentarios. Y chica, comparte el vídeo, no te cuesta nada, claro, y a mí me ayudas, tú sabes que me ayudas una poquina bastante. Y pues nada, sígueme por mis redes sociales, que son también gratis, ya sabes que son poquitas, solo tengo tres, te las dejaré linkeaditas en la cajita de info, y te espero en el directo de esta noche, no me puedes faltar, porque tú sabes que pasamos un buen ratinchi y damos inicio a la semana, que por cierto, esta semana viene molonga, porque esta semana tiene un puentaco, hija, que ojo, cuidado con el puentaco que viene. Digo, y pues nada, os espero en el directo de esta noche y, chica, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.